Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Como anuncié en otros videos anteriores, especialmente los en vivo, voy a hacer un sorteo para los suscriptores del canal. ¿Y qué vamos a sortear? Bueno, vamos a sortear una cámara de acción. No es una GoPro, pero puede servir porque voy a sortear un bastón conocido como Three Way, no original GoPro. Esto es lo que iba a sortear en un principio. Sin embargo, en los comentarios muchas personas dijeron: "No, decimos, pero ¿para qué quiero el Three Way si no tengo una cámara?". Bueno, resulta que ahora hay una cámara, está nueva. Estuve dándole hartas vueltas de cómo hacer el video. Hay plataformas para hacerlo, pero hay que pagar. Así que finalmente decidí hacer un video. Para participar tienen que tener alguna dirección en Chile. Esto lo voy a mandar a costa mía por Correos de Chile o Turbus. Ahí vamos a ponernos de acuerdo con el ganador. La forma de concursar es bastante fácil. Tienen que comentar este video diciendo que quieren participar, darle like y además dentro del canal darle like a cualquier otro video y dejar un comentario. En el comentario de este video, además de poner quiero participar, tienen que decirme en qué video dejaron otro comentario, de tal manera que cuando haga el sorteo pueda revisar. Queda descalificado el que no hace comentarios en otros videos del canal. También queda descalificado si es que no tiene alguna dirección en Chile donde puede mandar el premio. Ahora bien, si son de otro país, pero tienen a alguien, algún familiar, algún amigo que pueda recibir esto y después enviárselo a ustedes, no hay problema. Si no estoy diciendo que no pueda participar nadie en el mundo, lo que estoy diciendo es que pueden participar todos los que quieran, siempre y cuando me den una dirección en Chile en donde poder mandar los premios. Voy a mostrarles el contenido, no lo he abierto hasta el momento, sé que trae varios accesorios. Primero comentar que esto me sirvió para muchas salidas, muchos videologs, tiene muchas millas, pero con el último pago que recibí en YouTube, el último pago lo recibí hace poco, también lo expliqué en uno de los videos, hice el upgrade a uno original porque encuentro que es muy bueno, que me acompaña muy bien en las tomas que hago, en los videologs, etcétera, y tiene ciertas características que me gustan bastante. Por lo tanto, hice el upgrade por la siguiente razón. En este de acá, este botón de aquí, falló. Por lo tanto, ya no funciona. Ese botón sirve para que en caso de emergencia, si me caigo y estoy tomando la cámara así y esto viene contra mis dedos, este botón lo para. Sin embargo, ahora no lo para y me puedo tapar los dedos. Se los voy a mostrar acá en la GoPro. Si se fijan, ahí lo para y si aprieto el botón, termina de bajar. La única diferencia con el original es que los materiales no son tan buenos, pero como pueden ver, me ha durado bastante. Y lo otro, que el trípode que tiene aquí abajo es un poco suelto, pero así todo pude hacer buenas tomas. Entonces, esto más el kit les van a andar súper bien. Veamos lo que trae la caja. Recordar que en el canal tengo más de 400 videos. Para todos los que están participando, pueden dejar comentarios en cualquiera de ellos. Vamos a mirar qué trae. Trae dos straps para la muñeca o para colocar en cualquier lado la cámara. Trae la cámara en su housing. La ventaja de esta cámara es que además tiene una pantalla LCD acá atrás. Bueno, viene el housing, no le voy a sacar ningún protector. Tiene un seguro aquí para abrirla. Es sellado, por lo tanto es sumergible. Les voy a mostrar la cámara. Es blanca, con dos botones a los lados, un micrófono arriba, uno aquí arriba, un LED al frente. Aquí abajo va la batería. En el fondo es una buena imitación de la GoPro, tiene los mismos accesorios, por lo tanto les va a andar súper bien con este mango. Pero también trae otros accesorios como una protección para que no se caiga, un frame para colocar en un trípode sin el housing, de tal manera que el micrófono capte mejor el audio, un adaptador para colocar en trípodes, dos monturas con hoyos para colocar en trípodes, la pueden pegar en cualquier lado. Bueno, esta no tiene para colocar en trípode, en el hoyo sí, esta viene con para el trípode, la batería, otro accesorio que no sé para qué, el cable USB o micro USB y un accesorio para montarlo en una bicicleta. Como ven,
trae muchos accesorios para dejarlos andando en un santiamén y puedan hacer sus propios videos, disfrutar con sus amigos, tomar las capturas de pesca, etc. Así que con eso los dejo. Voy a dejar 2 semanas desde que sale al aire este video para que hagan un comentario en este video. Les recuerdo las reglas: un comentario en este video y un like diciendo que quieren participar, e indicando en el mismo comentario en dónde dejaron o en qué otro video dejaron un comentario. Traten de hacerlo en el video que más les guste, hay más de 400 videos para revisar. Además, la persona que participa tiene que ser capaz de proveer una dirección en Chile en donde pueda mandar el premio. Da lo mismo si eres español, mexicano, de Estados Unidos, etcétera, da lo mismo. Solo es importante que me puedas dar una dirección en Chile para mandar el video. Agradecerles a todos ustedes por ser suscriptores del canal, por participar en los distintos medios, ya sea a través de YouTube, aquí mismo en el canal, o Instagram, en mi cuenta de Instagram, o en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca, o a través de Twitter. Espero que el ganador sea alguno de los suscriptores fieles que siempre están viendo el canal. El ganador pueda sacarle provecho, hacer videos y disfrutar la pesca con mosca tanto como la disfruto yo. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, desearles un excelente 2018, que aprendan más y mejores técnicas de pesca, que les vaya bien, ya sea en el colegio, en la universidad, en sus trabajos, en su familia, su vida amorosa, etc. Eso es todo. Compartan este video si les gustó, denle like si les gustó. Bueno, si no les gustó, tienen que darle like igual para poder participar. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.